First Blood. Double kill. Monster kill. Hey players, ¿qué tal? El día de hoy nos vamos por nuestra primera Copa Pesadilla después de habernos amanecido literalmente pesadillando haciendo un montón de prácticas para poder estar listos para esta copa. Hoy, por cierto, a esta copa me han citado a las 3 de la tarde y obviamente, como buen peruano que soy, he llegado a las 3 y cuarto para no perder el estatus. Oh, pero igual hay otros que se creen europeos. Bueno, players, seguimos acá en el preregistro para iniciar el torneo. Sigo esperando que me toque, mi cola es la de acá y cada segundo que estoy fuera conversando pues se hace mucho más larga. Acá no tenemos el pase de batalla para poder desbloquear el logro de pasar primero. Acá somos unas personas comunes y corrientes que tenemos que hacer la cola y demostrar la humildad. Y comenzamos el tercer combate del primer round. Yo comienzo con Mocha Lola, él tiene a Toxic Rock, tiene la ventaja y decido formar un poco de energía, luego cambiar rápidamente a mi Chimeco para poder lanzarle los ataques psíquicos que destrozan a Toxic Rock. Pero bueno, él aprovecha y lanzarme una bomba fango. Digo, no es necesario usar el escudo, voy a seguir farmeando. Tengo el psicocarga en la mano y Smoke nuevamente, otro counter para mí, pero no pasa nada, decido pues que es hora de gastar la energía farmeada. Con 5 cargas de repente no hace mucho daño, pero a nada me parece bastante rentable. Trato de sacar un escudo, lamentablemente... ¡Oh no! ¡Sí, efectivamente! ¡Sacamos un escudo! Nos farmea bastante energía, pero decide quemar toda su energía con una bomba ácida. Así que hay que aprovechar este error, sacamos al Toxic Rock y ahora es nuestro momento de pues farmear toda la energía. Tiene un ataque, digo, bueno, puede ser bomba ácida, y efectivamente es bomba ácida. Hemos farmeado suficiente para tener una bomba fango o una bomba lodo. Decido tirar una bomba fango, lo que sea que salga, y lamentablemente sale Satu. Obviamente no se escuda y nosotros sacamos al Mocha Lola nuevamente para poder destrozar el Satu. Una bomba ácida buscando el baiteo, buscando los efectos, y ahí está el efecto, defensa bajada un poquitín. Saca el Toxic Rock, digo, bueno, ahora sí es el momento, tenemos dos escudos, hay que usarlo en algún momento, no podemos pasarnos la vida sin escudos. Hemos destrozado el Toxic Rock y con un pulso umbrío pues nos sacamos del juego al Satu y ganamos la primera ronda de este torneo pesadilla. En este segundo round fue un poco más complicado la elección de Pokémon porque mi contrincante me hacía pensar un poco más acerca de los Pokémon que podría usar para contrariar los suyos. Tanto así que incluso hubo una ronda en la que usé dos Pokémon de tipo lucha, lo cual fue determinante para la selección de esos Pokémon en este tercer round, ya que yo me estaba proyectando que él me iba a hacer counter a mis Pokémon de tipo lucha y pasó esto. Comenzamos la batalla Raichu Lola contra Satu. Estoy en una posición bastante aventajada, ya que los ataques tipo eléctricos pueden hacer bastante daño a Satu, y además cargo muy, muy rápido. Como se han dado cuenta, tiro el primer puño de trueno, se escuda y empiezo a farmear un poco más de energía, pero lamentablemente me interrumpe el Satu con un viento ácido que no dudo en escudarme. Nuevamente un puño de trueno, ahí nomás que me lance el ataque, ya la veo venir, esta puede ser una gran partida para mí. Quiero cambiar, no me deja, y bueno, decido quemar mi último escudo. Así como él no tiene escudo, pues yo tampoco, pero yo sí tengo mucha energía. Como no tiene escudos, digo, ok, vamos a empezar a ver qué pasa, acabo de elegir, y le decido sacar el Volto Cruel contra el Raticate Alola. Bastante daño, pero ya es hora de cambiar, no se le había de venir, ni siquiera duró un segundo ese Raticate Alola contra mi Toxic Rock, pero saca el suyo propio. Lamentablemente para él, yo ya cargué mi bomba fango contra su Toxic Rock, super eficaz casi toda la vida, pero yo sé que va a caer mi Toxic Rock eventualmente, así que lo más importante viene ahora: ¿qué Pokémon puede derrotar ese Toxic Rock? Bueno, es tipo siniestro, tiene toda la vida, pero el Raichu tiene más posibilidades y al final se lo bajó a puros básicos, y con esto nos llevamos el segundo round. Y ahora nos vamos por el tercer round, el más difícil de todos, ya que mi contrincante tenía un equipo de locos. Tenía Poliwrath, tenía Spiritomb, tenía Satu, tenía Hypno, tenía Skuntan. Un poco más y la tenía ella. Pero vamos con el combate. Saco a Mocha Lola contra su Skuntan, ok. Estoy en una posición bastante complicada, ya que yo mismo no puedo derrotar a Skuntan. Y si hago un cambio con un Toxic Rock, por ejemplo,
lo más seguro es que me saque al himno nuevamente. Así que en esta ocasión decido sorprender con un pulso umbrío, pero él también me sorprende con un lanzallamas. Me ha baiteado completamente. Digo, bueno, es hora de utilizar la bomba ácida. Tenemos que quitarle lo máximo de ventaja que tiene ahora para poder quitarnos de encima luego ese Skuntan con lo que sea que lance después. No es necesario usar el escudo, él ha quemado su energía. Ahora es turno de nosotros de sacar nuestro Pokémon. Saco a Toxicroak, preparo el cambio porque sé que va a venir himno. No me deja cambiar, y ahora sí me deja cambiar. Sé que si no cambio al Chimeco, Chimeco contra el himno. Yo sé que esto puede funcionar bastante bien. Trato de baitear un escudo con el psicocarga, pero sale primero su bola sombra, que evidentemente tengo que cubrirme porque si no me va a hacer KO ahí nomás. Psicocarga sale contra el himno y afortunadamente lo baiteo, pero le da la opción a él para cambiar. Yo no puedo cambiar de Pokémon, es un Raichu, carga demasiado rápido. Digo, ok, me la juego, bola sombra con todo contra Raichu, super eficaz, pero lamentablemente saca su escudo invisible. Yo activo mi escudo visible contra su puño trueno porque necesito que sobreviva el Chimeco. Digo, bueno, vamos, todo es sobrevivir, puede sobrevivir, y no puedo cargar el siguiente ataque y me destroza con un puño de trueno. Pero ahí sale el Toxicroak a defender el honor de Alonso Place, lanza su bomba de fango, destroza al Raichu Alola con tierrita y el narizón sale a terminar el trabajo con los ataques psíquicos. Íbamos empatados 1-1 y comenzaba el tercer combate, Raichu Alola versus Hitmonchan. Estoy en una buena posición porque Raichu pues carga más rápido, y Hitmonchan si llega a cargar más rápido que yo significa que es un puño incremento, así que para esto yo no me curo, evidentemente lo es, y decido tirar el puño de trueno contra el Hitmonchan, que le haría bastante daño si lo encajo, y lo encajo. Entonces digo, ok, es momento de farmear. Empezamos a farmear energía, ya tenemos el Bulto Cruel listo, lanzo mi primer escudo y evidentemente no me hace daño porque su escudo lo farmeo completamente. Digo, ok, lo que sea que salga no importa, tiene dos escudos, yo tengo puño de trueno cargado, es hora de utilizarlos. ¡Puño de trueno y es Zatu! Ok, o sea que no tiene un mejor pick contra mi Raichu que un Zatu. Entonces digo, bueno, 1-2, ¡no! ¿Por qué el segundo no sale? ¿Por qué no sale el segundo puño de trueno? Ay, digo, bueno, tenemos el Moca Lola que puede ser bastante eficaz al Zatu. Bueno, decido no cubrirme porque puede ser tinieblas, pero es un golpe aéreo que me deja bastante tocado. Cambia de Pokémon, es un Murkrow que me hace también bastante daño con los ataques de tipo aéreo. Digo, bueno, ok, vamos a baitearlo con un pulso umbrío. Y efectivamente lo baiteo, cambio de Pokémon rápidamente al Toxicroak para terminarlo, pero no es suficiente. Si no me escudo, me va a destrozar a mi Toxicroak y es la última partida, no me la puedo jugar. Es el último Pokémon, es Zatu, ya lo sé, tiene un escudo, lanzo la bomba lodo, me la juego en la última, no hay más, me la juego, lanzo y le doy, ganamos, decide no utilizar su último escudo, así que yo asumo que él creyó que lo iba a baitear con una bomba lodo, y pues el escudo lo apretó demasiado tarde creyendo que efectivamente lo era porque no tenía opción, tenía que usar el escudo sí o sí, y entre tanto pensamiento pues al final no le dio tiempo y apretó tarde. Pero nuevamente abro debate en los comentarios, ¿ustedes qué piensan? Seguimos con el quinto round, el Toxicroak es un pick bastante versátil ya que tiene un pool de ataques bastante buenos. Pero aún así digo, ok, podemos cambiar con algo, mejor no, vamos a lanzar la bomba fango, vamos a hacerle gastar un escudo, porque si no se lo va a llevar muy fácil. Decido nuevamente ver si cambio o no, para poder tanquear un poco mejor, pero digo, bueno, sabes que puede ser una bomba ácida, efectivamente lo es, no es escudo, él cambia, digo, mi momento es el narizón, ¡no! ¡Uf! A la justa cambio de Pokémon, quería cambiar el Moca Lola, pero afortunadamente saco el Zatu. Y pues vamos a ver por qué, ok, aquí gasto mi primer escudo, es una bola sombra evidentemente bien invertido, y lanzo el viento aciago que ha hecho muchos estragos, y además de eso potencia a mi Zatu. Ahora está on fire, Zatu ha sacado el ultra instinto y destroza el narizón, no tiene escudos, sigo adelante con Zatu contra Mok, y a la justa llego a cargar otro golpe aéreo potenciado, y consigo bajarme al Moca Lola también. Y ahora nos toca contra su último Pokémon que es Toxicroak, lo atacamos con los ataques aéreos, tratamos de sacar el golpe aéreo y antes de que podamos terminarlo, pues cae a puros básicos. Literalmente Zatu Ultra Instinto MVP. Sexto y último combate, estamos Raichu Alola versus un Toxicroak. Una decisión bastante complicada y difícil, ya que en los anteriores rounds pues no había funcionado del todo bien. Así que en ese momento comenzamos con el Raichu con el puño de trueno contra el Toxicroak. Le vamos a hacer bastante daño si encaja, no encaja evidentemente, se escuda. Me va a hacer la del escudo contra escudo. Yo digo, ok, yo sé jugar este juego, antes lo he hecho y antes he ganado. Vamos ahí nuevamente, puño de trueno contra el Toxicroak. Dije, ahorita cambia, felizmente no lo hizo.
y decide nuevamente gastar otro escudo. Ha quemado todos esos escudos, yo digo, ok, pues yo también. Y yo cargo más rápido, así que yo me la juego. Así que vamos, oh no, cambio de Pokémon. Es un Bronzor, ok, estoy más o menos. Y cambio de Pokémon contra el Mog. Digo que esto va a funcionar, ya que Siniestro le gana Psíquico. Me lanza un ataque a su cuerpo pesado, ok, no pasa nada. Yo lanzo Pulso Umbrío, 100% super eficaz contra el Bronzor. Y después me imagino que lanzará su Toxicroak, evidentemente lo hace. Trata de sacarle algo de energía y no me deja. Bomba Fango lo destroza. Digo que ahí Raichu Alola puede ser una buena opción. Puño de Trueno, evidentemente, apenas entra. Y nos destrozamos a su segundo Pokémon. Solo le queda el último, que podría ser el Raticate. Ok, esto de acá está más que ganado. Puño de Trueno no sale. Digo, ok, esto de acá ya está un poquito menos que ganado. Pero con los básicos, pues ya se va viendo cómo va el panorama. Hiper Colmillo, wow, muchísimo daño. Pero no es lo suficiente como para poder destrozar al Toxicroak. Ahí nomás se había cargado la bomba fango para poder terminar este espectacular round y sobre todo el torneo. ¿Los pesos que se hacen acreedores a un pase doble para la película de Pikachu? ¡Eh! Ah. Para ver, que es la copita clásica. Bueno, players, esto fue todo por esta Copa Pesadilla, la Copa Nightmares, que terminó bien de night, o sea, de noche. Fuimos alrededor de 53 participantes. La verdad es que, como siempre, no decepciona ninguno de los combates. Todos muy interesantes, difíciles. Tratar de analizar cada una de las opciones versus lo que uno tiene y, pues, intentar sacar la ventaja. Nos vamos con un nuevo récord, un extraordinario 5-1, inigualable 5 puntos que nos llevamos, al igual que otros punteros. Lamentablemente el sistema detectó que yo luché con muchos caramelos. Y ok, que yo quedé más abajo porque los otros combatieron con otros players con mayor nivel, lo que hace que efectivamente sí, pues haya luchado con más caramelitos. Pero bueno, hay una última sorpresa y es que por fin llegamos a la meta de estar en Challenger en la Liga de Sylph Arena y estamos en el top 1100. Somos competidores. Así que nada, un pasito más para la regional. No se olviden de unirse al grupo de Discord para hacer varias batallas en PvP o encontrar algunos rivales que de repente también compartan esa fascinación que tenemos algunos por las batallas en Pokémon GO. Tampoco se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Y nada, ya saben que si les gustó el video, compártanlo. Si no están suscritos, suscríbanse. Y no olviden dejar un espectacular like para que les salga shiny. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Y por cierto, para aquellas personas que estén en Lima, voy a pasar este día de la comunidad de Torchic farmeando en el Parque de la Exposición.